Buenos días, hoy les traigo un pequeño especial realizando un resumen de lo que ha sido este muy interesante ShakeUp, o como era antes conocido Draft del 2018, donde tuvimos muchas sorpresas, y donde nos dejaron varios detalles interesantes, así que comencemos. El intercambio de superestrellas 2018, inició en Raw, donde apenas iniciado Jinder Mahal dio la gran primera sorpresa al presentarse como la primera incorporación de la marca roja, donde rápidamente hizo enojar al manager general de Raw, Kurt Angle, quien le obligó a defender el campeonato de los Estados Unidos, el cual terminó perdiendo contra Jeff Hardy, quien se convirtió en un Grand Slam campeón. Tras esto vimos un careo entre un enojado Jinder Mahal, y un festivo No Way Jose, mostrando algo que podríamos ver más adelante. Continuamos por fin con la lucha entre Bayley y Sasha Banks, la cual terminó en descalificación, luego de que el Riot Squad las atacara, haciendo su presentación Ruby Riot, Sarah Logan y Liv Morgan en Raw. El segmento que le siguió fue el de Miz TV, donde presentó a las nuevas incorporaciones de Raw, Sami Zayn y Kevin Owens, quienes le mostraron a Kurt Angle que sus incorporaciones habían sido realizadas por Stephanie McMahon. Tras esto Angle se enojó con el Miz, a quien le informó que tras la insistencia del ex-manager general de SmackDown, Daniel Bryan, el Miz sería trasladado a SmackDown. Tras esto la interesante pareja de Bray Wyatt y Matt Hardy vencieron a Revival, confirmándose que se enfrentarían contra Sheamus y Cesaro en Arabia Saudita por los vacantes campeonatos en parejas de Raw. Luego en un segmento en Backstage Natalia fue presentada como nuevo miembro de Raw, y luego en Bermud hizo su debut individual, donde derrotó a Mickie James. En el segmento siguiente, Dolph Ziggler se presentó como nueva incorporación de Raw, donde fue interrumpido por Titus Worldwide, donde Titus le invitó a sumarse a su grupo, pero donde Ziggler se negó y presentó a un compañero, el cual fue Drew McIntyre, realizando su regreso al roster principal de WWE, donde junto a Ziggler atacaron a Titus y Apollo. Luego hubo un nuevo careo entre Samoa Joe y Roman Reigns. Tras esto Natalia derrotó a Mandy Rose, pero fue atacada por Sonya Deville, ante lo que apareció Ronda Rousey, quien se encargó fácilmente de Sonya Deville. Pues luego a través de una promo se anunció la incorporación de Baron Corbin, quien al parecer es uno de los apuntados de Vince McMahon, y podría recibir un mega push en los próximos meses. Luego Brisango realizó su presentación en Raw, donde vencieron a los ex campeones en parejas, Debar. Y en el main event se enfrentaron en un combate de 5 contra 5, Mr. Abs junto a Kevin Owens y Sami Zayn, quienes se enfrentaron a Seth Rollins, Finn Balor, Strowman, Bobby Lashley en su primera lucha en su regreso a WWE, y debutando en la marca roja, el glorioso Bobby Roode. La lucha fue interesante, y terminó con la traición de Mr. H, donde Bo Dallas y Curtis Axel abandonaron al Miz, permitiéndole a Strowman que lo finiquitara muy rápido. Terminado Raw, aún se anunciaron algunos intercambios, que fueron los de Ascensión, Mike Bennett y el de Chad Gable. Además en redes sociales durante el show se anunció las llegadas de Mojo Rawley y Zack Ryder a la marca roja. Y en el SmackDown de anoche continuamos con lo que fue el intercambio de superestrellas, donde se inició con una promo del campeón de la WWE, de AJ Styles, donde dijo que Nakamura había arruinado dos luchas de ensueños, con sus ataques cobardes. Tras esto retó a Nakamura a que saliera, pero en vez de eso apareció Rusev, donde rápidamente se enfrentaron Rusev y Styles, pero donde tras poner en una movida de rendición Styles a Rusev, Aiden English atacó al campeón, descalificando el combate, donde salió Daniel Bryan a ayudar a Styles, a atacar a English y Rusev. Luego Paige anunció que Rusev y Aiden English se enfrentarían a Styles y Bryan en el main event. En el segmento siguiente Shelton Benjamin salió al ring dando comenzando de nuevo su carrera en solitario donde hizo un giro, volviéndose heel donde retó a cualquier luchador, donde Randy Orton salió pero rápidamente su música fue sacada, y de repente apareció el nuevo campeón de los Estados Unidos, convirtiéndose en la segunda incorporación de SmackDown, donde tras una muy buena lucha, la cual podía añadir que tal vez fue la mejor de entre Raw y SmackDown de esta semana, terminó con Jeff Hardy llevándose la victoria. Luego Luke Harper derrotó fácilmente a Jey Uso, donde luego intentaron rematar a Jimmy con sus mazos contra la escalera metálica, pero donde apareció Naomi a los gritos, y los campeones en parejas de la marca azul prefirieron irse. Tras esto una de las grandes sorpresas de SmackDown se dio, cuando Sin Cara esperaba un rival, el cual resultó ser Samoa Joe, quien derrotó fácil al enmascarado. Tras esto Samoa dijo que la gente que había estado en esta marca la había tenido muy fácil, pero que ahora con él en SmackDown, nadie iba a estar a salvo.
Por internet se anunció la incorporación de Vikas a la marca azul, quien se entrometió en una nota de Daniel Bryan, a quien se le burló por la estatura. Luego, a través de un video promocional, se anunció la gran incorporación de Sanity, donde Eric Young, Killian Dane y Alexander Wolfe estarían debutando la próxima semana, pero sin Nikki Cross. Posteriormente, Carmella tuvo su segmento de celebración tras su coronación como campeona de SmackDown, donde fue interrumpida por Charlotte, a quien las icónicas interrumpieron. Tras esto, Charlotte las atacó, pero el duro de Peyton y Billy pudo controlarla hasta que apareció Becky Lynch, y luego Paige pactó una lucha entre la ex campeona y Billy Kay, donde Charlotte derrotó a Billy en una buena lucha. Tras esto, Carmella, Peyton y Billy atacaron a Charlotte y Becky, pero apareció Asuka, quien ayudó a limpiar el ring a Becky y Charlotte, anunciando por fin su incorporación permanente en la marca azul. Posteriormente se realizaron tres grandes anuncios con videos promocionales, donde Sheamus y Cesaro anunciaron su llegada a la división en parejas de la marca azul. Además, se mostró un video donde se anunciaba que Gallows y Anderson también eran movidos a SmackDown, y en otro video apareció Zelina Vega anunciando que Andrade Cien Almas se incorporaba oficialmente al roster de la marca azul. El main event tuvo la lucha en parejas con un tag team de ensueño entre Styles y Bryan, contra Rusev English, y aunque era bueno el combate, la lucha terminó en descalificación, luego de que Nakamura atacara con un golpe bajo a Styles, y Vikas atacara brutalmente a Daniel Bryan con una patada a la cabeza. SmackDown terminó con Vikas en medio del ring, y con Nakamura negándole una respuesta a Renee Young. Además de todos los nombres, durante el show se anunció la incorporación de Absolution, con Mandy Rose y Sonya Deville uniéndose a SmackDown, además de la incorporación de R-Truth, quien tuvo un segmento con el Nuevo Día y con Ty Dillinger. Para resumir, Raw en este draft se ha llevado 19 luchadores, los cuales 18 de ellos provienen de SmackDown, y un solo ascenso de NXT. A esto le debemos mencionar los tres ascensos de la semana anterior, junto al regreso que tuvimos en el Raw post-WrestleMania. Los miembros de la marca roja son Baron Corbin, Bobby Roode, Chad Gable, Dolph Ziggler, Jinder Mahal, Kevin Owens, Mike Kanellis, Mojo Rawley, Sami Zayn, Zack Ryder, y los tag teams de Brisango y de Ascensión, Natalia y el Riot Squad. Además, tuvimos el regreso de Drew McIntyre al roster principal, sumado a los ascensos de Ember Moon y de los autores del dolor que ocurrieron la semana pasada, junto al regreso a WWE de Bobby Lashley. Por el otro lado, parecía que SmackDown, tras sufrir un robo masivo, le sería difícil, pero por el contrario, la marca azul se terminó llevando 12 luchadores de Raw, junto a 7 ascensos de la marca amarilla, de los cuales 2 habían ocurrido la semana pasada. El nuevo elenco de la marca azul cuenta con el Miz, el campeón de los Estados Unidos, Jeff Hardy, Samoa Joe, Big Cass, el tag team de Sheamus y Cesaro, y el de Anderson y Gallows. También tendremos a R-Truth, Asuka y Absolution. Debemos sumarle los ascensos de Zelina Vega con Andrade Cien Almas, el ascenso de Sanity sin Nikki Cross, sumándole los ascensos de Peyton Royce y Billy Kay, agregándoles que tras su regreso Daniel Bryan se suma como un luchador permanente en la marca azul. Para resumir, a mi entender, el elenco de SmackDown se lleva lo mejor, ya que refuerza a la marca con experiencia y mucha juventud, además de reforzarse con luchadores de peso y con proyección que pueden crecer mucho si los que buquean el show hacen bien su trabajo. Creo que este elenco se asemeja mucho más al original, cuando SmackDown le dio una tremenda paliza semana tras semana por 9 meses, y que si se maneja bien puede volver a ocurrir lo mismo. Por el otro lado, Raw, a mi entender, se ha llevado mayormente luchadores que en la marca azul no tenían relevancia o que simplemente eran mero relleno, perdiendo luchadores de peso considerablemente. Saliendo de esto, pues creo que ahora que The Bar no está en la marca roja, Brisango y la pareja de Ziggler y McIntyre pueden hacerse con el dominio de la división. Este shakeup nos ha dejado dos incógnitas, y son sobre el campeonato intercontinental y el campeonato de los Estados Unidos, ya que ambos pueden cambiar de marca o bien quedar en las marcas que están ahora mismo. En Arabia Saudita, Mahal puede recuperar su título llevándolo a Raw, provocando que sí o sí el Miz o Samoa Joe lleve el intercontinental a SmackDown, o bien Jeff Hardy puede retener al igual que Rollins, o inclusive Balor podría ganar el título pero quedaría en Raw.
Y bueno, para cerrar, lo mejor de este intercambio de superestrellas, es que ambos elencos han quedado totalmente rearmados, lo que hará que veamos cosas nuevas y frescas. Por Raw habrá que ver cómo serán capaz de impulsar la marca con luchadores nuevos, y en SmackDown tendremos que ver cómo la marca a priori un elenco mucho más firme y parejo, donde llevándolo como en el 2016, puede convertirse en la marca insignia otra vez. Y debo destacar que estas dos semanas post WrestleMania, los dos episodios de la marca azul me han parecido mejor, siendo más compactos y concisos que los de la marca roja. Bueno, hasta acá llega este video, espero les haya gustado. Si es así, dejen su pulgar arriba y suscríbanse al canal. Me gustaría saber cuál ha sido sus opiniones y sus conclusiones sobre este intercambio de superestrellas de WWE, así que dejen sus comentarios. Ahora me despido, hasta la próxima, muchas gracias.